Hello, 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 good evening. Hello, hello. Good evening, Miss. Good evening, how are you? Okay, nice, we are about to start. Let's wait for the rest. Creo que ya vienen llegando los demás. Algunos no han ingresado aún. Let's see, right here is the group. Okay, let's start with the attendance. Thank you for your cameras. Para los que ya activaron la cámara, los que se dejan ver. Y los que no se dejan ver, activemos la cámara, please. Josué Pérez, tiene que poner dos nombres, dos apellidos, por favor. Bien. So, today is Wednesday. Okay, vamos a ver, Fernando Guardado, what's a today date? Fernando, what's a today date? Hola, hola, Fernando. Hi, me escucho. Bien. Hello. Okay, yeah, now I can hear you. So what's a today date? Esa es la pregunta. What's a today date? Today is Wednesday, March, and Thursday, yes. Mm-hmm. 2022. Mm-hmm. Vamos a ver, Ileana. Lourdes, la misma pregunta. What's a today date? Today is Sorry. Ay, el mes. I forgot the month in English. Mm. Okay, Lourdes. Vamos a ver, le va a ayudar Carla Melissa. Carla Melissa, what's a today date? Today date is Wednesday, March 30, 2022. Okay, nice. Let's see. What's today date? So, esta es la pregunta, right? So, what's a today date? ¿Qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es ahora? Acá sería la fecha completa, ¿verdad? El día, el mes y el año, ¿ok? So, la respuesta sería today is, ¿verdad? Así sería today is. Y ahí usted va a decir dependiendo el mes y el año, right? So, now, today it's the 30th. Okay, TH, números ordinales, right? Que termina con una TH. Okay, today is Wednesday, right? So today is Wednesday, March 30th, 2022 or 2022. Okay, nice. So let me see right here. I had to pass the attendance, después me olvida que tengo que pasar la asistencia los primeros minutos de la clase por estar hablando. Se me olvida. Okay, let's see, aquí está la lista. So please let me know if you are here for the attendance. Let's see. Aquí está. Ada Marilu. Good evening, teacher. I am here.
Thank you. Good evening. Ana Marcela. Good evening, teacher. I'm here. Thank you. Angelica Jamilet. Good evening. I'm here. Thank you. Daniel Jeremias. No. Dennis Marcela. I'm here. Thank you, Marcia. Edson Stanley. Present. Thank you. Estras Giovanni. I am here. Nice. Fanny Marlene. Marlene. No. Fernando Javier. Present. Thank you, for Francisco Daniel. I'm here, teacher. Present. Thank you, Francisco. Griselda Angelica. Sí. Present. Thank you, Griselda. Y Liana Lourdes. Present, teacher. Thank you. Iris Yvette. Present, teacher. Thank you. Jose Alberto. I'm here. Thank you, Jose. Josué Adrián. Present, teacher. Thank you, Andrea. Karen Stephanie. Present. Thank you. Carla Melissa. I'm here. Thank you, Carla. Katia Jennifer. Present, teacher. Thank you. Thank you. Kevin René. I'm here, Miss. Thank you. Crisia Lisette. Crisia. Present, teacher. Thank you. Leslie Alejandra. Present. Thank you. Pasó, me escuchan, se me desconectó el audio, pero aquí estoy. Bien, Leslie ya me contestó. María Magdalena. María Magdalena, no. Mauricio Antonio. Mauricio. Okay, okay, thank you, Mauricio. Then we have Natalie Mariela. I am here, Miss. Thank you. Then we have Rina Margarita. Present, teacher. Thank you. Rosa Melida. Here. Rosa Melida. Rosa Melida. Present, teacher. Ok. Ahí está. Es que no hay como un delay ahí, no me aparecí. Samuel Isaac. Present, teacher. Ok, Samuel, nice. Zulma, Marixa. Present, teacher. Ok, perfect. So, let's see. I'm going to validate the attendance at the end, right? So, les voy a compartir el porcentaje el día de ahora. Si se fijan, nos mandaron ahí los de inglés corporativo a decir que trabajemos, que tenemos, no tenemos que estar atrasados, ¿ok? Ya voy a revisar la plataforma para que veamos el porcentaje que llevamos. En teoría, mañana tiene que quedar completa la sección 4, ok. En este momento voy a mencionar nada más a las personas que tienen mucha falta, ok, a las sesiones, y por esa razón corre peligro que no llegue al 80. Obviamente faltan las clases de la otra semana y falta mañana. Este porcentaje que está aquí está hasta el día de ayer, el día de hoy no está, pero el tope es
6250. O sea, esa es la meta, lo que lleva a alguien que nunca ha faltado. Llevan 62.5%, ¿ya? En la asistencia de ahora y mañana llegan a un 70, y ya la otra semana solo tienen 10 puntitos más para ganar para llegar al 80. Ok, entonces voy a mencionar nada más a los que están un poquito alejados de la mitad o alejados del resto del grupo, para que en las próximas sesiones, las próximas clases, no falte, se conecte toda la hora completa y pues se haga presente a la clase, si no, no va a llegar al 80. Vamos a ver. Ada Marilú tiene 56.25. Acuérdense que el máximo que alguien tiene que no ha faltado nunca y quiere ver, tiene 62.50. Entonces usted, Ada Marilú, tiene 56.25. Daniel Jeremías creo que ya no está. Griselda tiene 50%. Ileana Lourdes tiene 55%. Quiero ver quién más. José Adrián tiene, bueno, José Adrián está bien. Oh, no, Josué Adrián tiene un 58.23. Luego tenemos a Carla Melissa con un 56.25. Está bien, pero les recomiendo no faltar la próxima semana para que aseguren el 80 para pasar. Luego. Miss. Hola. Yo no faltaba ninguna clase. Josué Adrián. Sí. En todas he estado. Deje ver. Josué Adrián Pérez tiene 58.23. Dice acá que... Acá esto me lo lleva por día. Vaya, fíjese bien, el día miércoles 23, usted tiene asistencia, pero solo tiene 20 minutos conectado de 60. Recuérdense, como se los expliqué, usted me puede decir, sí, aquí estoy, pero si una persona entra, un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea su caso, un ejemplo. Si una persona entra a las 9, a las 10, que ya nos vamos, y me dice presente, yo le pongo presente, pero acá la plataforma solo le va a dar un minuto de conexión, no le va a sumar 60. Luego, nada más aquí el día martes 15, tiene 59 minutos, digamos, es un minuto, no es nada. Pero lo que le ha hecho bajar es ese día, que nada más le marca 20 minutos de conexión, el día miércoles 23. ¿Y cuánto es lo normal que tenemos que llevar? 60 el día. Son 60 minutos el día, una hora. Lo que yo les parece que les comenté, les expliqué la vez anterior, que no es tanto que si me contesta o no me contesta. Obviamente yo lo pongo, pero acá la plataforma descarga el minuto que usted se conectó. Si usted no estuvo la hora completa, por ejemplo, que hay personas que les marca 58, 48 el día de ayer, 50, es decir, que es por algún motivo se desconectaron y volvieron a ingresar o se salieron. Entonces, la plataforma no le va a dar el 100% de asistencia si usted no estuvo al 100% de la clase. Bien, menciono Zulma Marixa, tiene 59, está bien. Rosa Mélida, trate de no faltar, tiene 50.73. Igual Mauricio Antonio, 51.25. María Magdalena, 50%. Leslie Alejandra está acá. Leslie Alejandra.
Sí, teacher, dígame. Leslie, usted lleva bien poquito, Leslie. ¿Qué le ha pasado? Sí, yo le estaba comentando a la persona de INSAFOR que los horarios de trabajo de mi hermano han cambiado y él está trabajando desde casa. Entonces, a veces interfiero a la hora de que él está trabajando porque el internet, él necesita básicamente solo estar utilizándolo él. Entonces, a veces ni siquiera puedo escuchar la clase completa porque se corta o no me deja ingresar bien porque el internet no me funciona. O sea, ¿usted se conecta con datos? Sí. Para poder estar escuchando bien la clase, trato de conectarme con datos. Porque sí, porque si hay otra persona utilizándolo y eso obviamente hace que le baje la calidad de su audio y video, aunque sea para la clase, trate ahí de poner un mini pack para que se conecte, porque si va un poquito malito aquí, entonces usted tiene que estar mañana y toda la otra semana, si es posible, antes, para poder ver si llega al mínimo requerido. Igual veamos por acá Cris y Lisette, no sé si está acá. Cris y Lisette. Sí, teacher, aquí estoy. Cris y Lisette, igual, usted lleva ahí un 37.40. Teacher, y yo no le escuché. Si no los he mencionado, digamos que están bien, o sea, están en el están en el promedio, o sea, voy mencionando nada más los casos que yo veo que están así como bien bajitos, ¿verdad? Que les hace falta bastante. Pero si usted anda arriba de un 55, perdón, teacher, se me fuera señal. Le decía que si no los he mencionado es porque están, ya sea que con el 100% de asistencia o bastante cerca. O sea, ustedes deben de saber si han venido todos los días y no solo si han venido a conectarse todos los días, sino más bien si han permanecido en la reunión. Porque vuelvo y repito, acá usted me puede decir, presente, aquí estoy. Yo le voy a poner que sí vino, pero la plataforma va a contar los minutos que usted estuvo conectado. Si usted estuvo conectado solo 10 minutos, pues solo 10 minutos se le va a sumar. O sea, aquí en la plataforma yo puedo ver a cada rato cuando alguien me, aquí sale en la plataforma, fulanito se salió, fulanito ingresó. Y eso ustedes mismos lo pueden ver ahí en la aplicación. Y yo no digo que usted se sale porque quiere. Se va la luz, se cae el internet. Cualquier cosa pasa, a veces estamos en el teléfono y pum, nos cae una llamada, me saca, o sea, eso va a pasar, pero usted tiene que estar consciente y sabedor que esos minutos que no está en la llamada no se le van a sumar. Y ahí viene el resultado de el 80% de la asistencia. ¿Ok? Bien, eso con respecto a la asistencia. Recuérdese que para usted aprobar, continuar y seguir el siguiente módulo, el requisito es tener el 80% de asistencia en de clases, o sea, la video conference, y obviamente el trabajo de la plataforma. Usted está en 80-80, automáticamente usted pues pasa al siguiente módulo. Marilu, go ahead. Buenas noches, teacher. Sí, fíjese que bueno, anoche no me pude conectar y hace uno, creo que fue la semana pasada o la anterior, yo estuve como listener porque tenía como parciales también, entonces no sé si esa noche también no me tomó en cuenta porque ahí he estado todos los días. Tendría que ver acá la lista, deje ver. Usted es Marilu, ¿verdad? La verdad, usted sí. No está bastante cerca del target que tenemos. Y sí, ayer no tiene ningún minuto. De ahí tiene 60, 60, 60, 60. La verdad que no, todos los días los tiene con 60, solo tiene una falta del día de ayer. Ah, ok, porque eso me suma 56, pero escuché que alguien más le dijo 58, entonces no sé si
Quiero ver. ¿Cuánto es lo mínimo que tendríamos que tener? Ahorita el máximo que tienen es 62.5. Usted tiene 56.25 con un día de inasistencia. Okay. Y ahí todos los días los tiene en 60 minutos. Okay, bien. Ahora voy a mencionar la plataforma. Creo ver, tengo dos manitas levantadas, creo yo. Deje ver quién es. Ya la bajaron, ya no veo la mano. Se arrepintieron, no tenga miedo. Pregunta. Ahí está, Rosa Mélida. Dígame. Teacher, una consulta. ¿Y en la plataforma dónde puedo ver cuánto llevo de porcentaje? Ya le voy a mostrar aquí. Bueno, a mí me aparece creo que un poco diferente, pero ahí hay una parte donde dice progreso. Usted le da clic y le tira como unas barritas, como en color vino o rojo, no sé qué color lo ven. Ya lo voy a mostrar, solo ahorita no puedo compartir pantalla aún porque voy a dar el porcentaje de lo que tenemos en la plataforma y esto no lo puedo proyectar. Pero ya lo muestro, Rosa Mélida. Vamos a ver, voy a mencionar nada más a las personas que deben. Si yo no lo menciono, es porque usted está libre de todo pecado y de toda culpa, pero si los menciono es porque le falta algo. Vamos a ver, Ana Marcela. ¿Está por acá Ana Marcela? Sí. Yes. Ana Marcela, no, bueno, la verdad que no, usted está excelente. O sea, lleva en 93 la 4. Quiero ver, no, aquí está Ana Marcela. Ada Marilú está excelente. Ana Marcela, que estas letras que me ponen aquí son para un ciego y hasta ahora yo ya no miro. Ana Marcela, la sección 4 nada más le falta un pelito ahí porque lo tiene como en 34%. Entre ahora y mañana tiene que llegar a un 80 para estar al día, digamos, en la sección 4. Ana Marcela. Luego tenemos okay. A Angélica Yamilet. ¿Está por acá Angélica? Yes, Miss, aquí estoy. Vaya, Angélica, usted tiene 100, 100 casi todo, pero la sección 4 no la ha empezado, ¿verdad? Sí. Habría que trabajar en la sección 4. Uh-huh. Bien, Daniel Jeremías. Creo que no está. Vamos a ver. Denise Marcela. Creo que por aquí está, Marce. Yes. Ok, Marce, vaya. En el caso suyo estamos bien, pero la sección 4 nos hace falta. Entre ahora y mañana llega al final porque la tienen 34, pero falta hoy y mañana. Then, let's see, Esdras. Esdras, por ahí lo vi, Esdras. Yes. Vaya, Esdras, en su caso me le hace falta tres pelitos de la sección 3 porque lo tienen 77 y el mínimo es 80 y la sección 4 la tienen 34%, pero igual falta ahora y mañana. Fanny Marlene. Fanny Marlene. Hi teacher. Vale, Fanny, en el caso suyo estamos bien, pero la sección 4 no me la ha comenzado. Así sí, que ahora, ahora antes de iniciar la clase la iba a comenzar, pero en eso me puse a hacer la cena mejor. Vaya. Ya voy a avanzar. Eso. Si no, mañana ya les digo, mañana van a tener que poner una perolada de café para aguantar hasta el amanecer. Vaya, estamos bien ahí. Vamos a ver, Fernando Javier. I'm here, teacher. Ajá, don Fernando, ¿qué me le ha pasado con la sección 4? Hoy la voy a hacer. Vale, sí, porque ahí me le dice, me le aparece en cero. Okay. Iliana Lourdes, solo me le hace falta un pelito, Iliana, de la sección 4, ya la tiene iniciada. Ahí, entre ahora y mañana tiene que llegar. Teacher, una duda, a mí ahora me hicieron una llamada, ¿verdad? Pero a mí me comentaban que teníamos que llegar a la sección 5, no sé si se equivocó el muchacho o con... Lo que sucede es que, ¿verdad? Esto está siendo grabado, pero no lo debería de decir, pero ellos siempre le van a exigir que vaya adelantado, que vaya adelantado, o sea, ellos lo que no quieren
es que la gente vaya atrasada. Mejor adelantado, pero no atrasado. O sea, estamos en la semana 4 y ellos quieren la 5. Estamos en la semana 5 y ellos quieren el examen final. Y ellos les van a llamar. O sea, y a veces le llaman a los que van bien. Y a los que no han trabajado, no les llaman. O sea, a veces ellos hacen las llamadas así como aleatorias a los que están en el grupo para decirle, mire, tiene que trabajar aunque tal vez usted ya trabajó. Así que igual que los mensajes, o sea, usted haga caso omiso si usted ya trabajó, pero ellos mandan a decir todos no han trabajado. Y aunque no sea así, ¿verdad? El trabajo de ellos es presionar a que la plataforma se complete. Ok, teacher, gracias. Bien, a Josué Adrián, también acá me le aparece la sección 4 en 34, entre ahora y mañana considero que ya está al día. Carla Melisa, igual, me le falta ahí unos pelitos de la sección 4, al igual que Katia Jennifer, unos cuantos ejercicios ahí de la sección 4. De ahí los demás, si no lo he mencionado, es porque estamos bien al día. Bien, deje ver si comparto pantalla para mostrarles la parte del progreso. O sea, a mí creo que me va a parecer diferente acá. Pero acá, mire, usted está en la plataforma. Yo tengo otras opciones acá diferentes, pero ustedes tienen una opción ahí que dice progress o progreso. No sé si lo tienen en español. Y aquí le va dando por secciones. En mi caso, este es el perfil de, ahorita estoy con el perfil como maestro. No me carga a mí ningún porcentaje, porque a mí me van a cargar los de ustedes. Entonces acá usted va a ver en la semana, en el homework 01, esta es la sección 1, la sección 2, este es el examen, esta es la sección 3, esta es la sección 4, este es el promedio y aquí va dando el promedio final. Entonces aquí les aparecen a ustedes una barrita. Si ustedes bajan, acá les da como el porcentaje que ustedes llevan por sección. Aquí se lo va de ¿cómo se dice? Ay, se me fue esa palabra. Se lo va desglosando. Englosando el libro. Ya está, ahora el hámster ya está cansado, ya no me acuerdo de las palabras. Se los va desglosando por sección y por examen, si es que lo tuviera, cuál en las, qué porcentaje ha ganado en cada uno de los ejercicios. Así es como ustedes van a ver acá el progreso. Edson, dígame. Sí, hola, la teacher, tengo una pregunta. Fíjese que cuando yo ingreso a lo de la, eso, para ver lo del progreso, fíjese que me dice como un mensaje, dice, su inscripción, ruta de asistente, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye obtención de un certificado, dice. Pero no sé por qué me dice así. Bien raro, es que hay dos formas de activar la cuenta. Una duda que tenía, y según, sí, íbamos a obtener el certificado, pero no sé si ya completar los cursos, los módulos, perdón. Sí, si se fija, también en su plataforma dice lo mismo, algo parecido. Exacto, pero en el caso mío, en the audit track for this course, es que lo que pasa es que la verdad no sé cómo los enrolan o cómo los inscriben en la plataforma, porque hay diferentes tipos de inscripciones, no todas son como regulares. Hay inscripciones de personas que se meten a las clases solo por estar de oyentes. Nada más, no son participantes, ustedes son participantes, es decir que usted tiene que estar activo en la clase, pero si alguien, no hay nadie acá, pero ya más adelante ustedes pueden ver a alguien que le dicen, usted tiene que poner su nombre y entre paréntesis va a poner la palabra oyente. Entonces esa persona solo está oyendo, como dice la palabra oyente. Sí. Eso no nos va a afectar. No les tiene que afectar. Ustedes son participantes
y ahí les tendrían que hacer la actualización. Lo que yo les recomiendo, si puede, escriba a los administradores de inglés corporativo, póngale soy fulanito del grupo tal, de tal horario, y me sale este error al momento de ver mi progreso, ¿verdad? Para que ellos le cambien su perfil a participante y le aparezca el certificado. O sea, la misma plataforma al final les va a dar el certificado. Ahí hay una opción donde dice imprimir certificado y ustedes los pueden ir sacando impresos si quieren, o lo guardan en su computadora o lo que sea, como un récord, ¿verdad? Que ya cursó el módulo 1, va a ir al 2 y así sucesivamente. Pero a todos se les va a dar el certificado. Una consulta, una duda. ¿Del básico, cuántos módulos tiene? Pues fíjense que esta pregunta es un poco difícil de responder porque no hay un solo programa. Este programa de ustedes es como un programa especial y un tanto light, como un programa más, menos intensivo, menos intenso que el otro. Entonces, va por diferentes módulos, pero ustedes tienen, según entiendo, principiante 1, 2, 3 y no sé si hay un 4. Pero, Reina Margarita, para que usted se vaya haciendo la idea, usted aquí tiene clases para todo el año. Para todo el año. Y respecto a eso, nos explicaron en la videoconferencia de informativa que había como 5 niveles. Y cada nivel constaba de 3 módulos. Ok. Ya ven, el de ustedes es diferente. Porque aquí son 5, entonces. 5 niveles de 3 módulos cada nivel, right? Y en el otro programa es diferente. Allá son 5 módulos para pasar de nivel. O sea, es diferente. No todos los programas que ofrecen ellos son igual, pero en este que ustedes están son 5 niveles. Entonces ahorita usted está en principiante, luego va básico, luego va intermedio, luego va pre-advanced y avanzado. Pero lo importante, faltan 2 módulos. De principiante, sí, sería 2 módulos más. O sea, estamos hablando de mayo. Mayo, estamos hablando de mayo. Creo que solo un comentario. Creería yo que el nivel que uno vaya avanzando no depende de lo que vayamos haciendo en la plataforma, sino como uno también se vaya autoevaluando, ¿verdad? Correcto. O sea, acuérdense que este es un programa bien. Espérenme, creo que alguien tiene ahí el audio. Como les digo, o sea, este programa es, ¿cómo le puedo decir? Es bien autodidacta. Ahí alguien activa el micrófono. Bien, entonces acá la idea es que usted se vaya autoformando, ¿verdad? Y por medio de la plataforma usted vaya adquiriendo los conocimientos básicos de cada nivel. Y la hora que venimos acá, en teoría debería de ser una práctica, right? Una práctica donde usted aplique, hable. Por eso yo me gusta que ustedes hablen, ¿verdad? Que no me escuchen a mí, no me vengan solo a escuchar. No. O sea, usted tendría que hablar para poner en práctica los conocimientos que usted tiene. Y cuando usted haga los quizzes y eso, los exámenes, trate de hacerlos a conciencia. Y usted sabe que después en la plataforma, si salió mal, pues usted va y corrige. Pero hágalo usted a conciencia, sin copia. Porque aquí yo no lo voy a evaluar, como se los dije al principio. Yo no voy a decir, Mauricio, no, porque no habla. Mauricio, sí. No, o sea, aquí usted está presente con el 80%, usted trabaja en la plataforma, usted pasa. Pero se puede dar el caso, y yo ya he estado en intermedios, en avanzados, donde las personas llegan al avanzado,
pero han ido con copia. Le preguntamos algo y no responde, ¿verdad? O sea, eso es porque van pasando solo por ir haciendo y no va aprendiendo realmente. O sea, acá es un trabajo también del estudiante para que ustedes, como yo les digo, usted tenga sus anotaciones, haga sus notas, su cuaderno ordenado para que usted se dedique a repasar, como decimos, estudiar. Pero sí, la verdad que así es, Mauricio. Thanks. Okay, nice. So let's see. Ya mencioné las personas, right? So we are going to continue with this. Por aquí nos quedamos el día de ayer y dijimos que íbamos a ver los números. Vamos a dar skip a esta conversation, okay? So we have the numbers, okay? So alguien me va a decir, ay, qué fácil, es solo ver a mi niño ahí en el kinder los números, ¿verdad? Pero de verdad nos podemos los números, sabemos escribirlos, sabemos la pronunciación del 1 en 1, de 2 en 2, de 10 en 10, hasta cuánto, ¿ok? So, en este módulo aquí nos pone hasta 100, pero en sí ustedes ya pueden aprender hasta el, no sé, 1000, 10,000, 100,000, millions, o sea, ya podemos llevar esto, ¿ok? So, acá nos pone en el libro los números que son como más complicados, ¿verdad? Porque usted me va a decir, ah, yo ya me puedo del 1 al 10. Está bien, eso hasta un niño de primer grado se puede los números del 1 al 10. Del 10 para allá es donde ya empiezan las dificultades. Entonces, en este módulo, si se fijan, ahí solo pone from 11 to 103, right? So, let's see, let's practice the numbers just one time y después vamos a hacer una actividad donde usted tiene que decir los números, okay? So, let's see. We have 11, 12, okay? 12. No me vaya a decir 12, así se escribe, right? La pronunciación es 12, okay, 12. Then we have 13. Este número a la gran mayoría como que se le complica un poco la pronunciación, right? 13, okay, es una TH. Siempre que usted vea una TH, creo que ya se los he dicho, hay que como medio sacar la lengua. Si usted le hace así, 13, no lo dice bien, okay? Tiene que ser así. 13, okay, 13, okay. Then we have 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20, okay. Yo digo 20 porque en inglés, creo que ustedes ya saben, hay inglés americano, inglés británico, inglés australiano y un montón. Ok, este libro, este programa es americano. Les digo esto porque usted puede escuchar usted a alguien que diga 20 y usted me va a decir, mire, ese no puede hablar, mire cómo dice 20 y usted nos ha dicho que es 20. Las dos formas son correctas. Ok, 20, yo digo 20 porque yo he aprendido American English. Ok, esa es la pronunciación American, pero 20. Así como bien T, al final 20 es British. Ok, si usted se inclina por el British English, so diga 20. Ok, pero si es American, 20, right? 20. Then we have 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, no se me confunda con el 13 and 30, ok, so las TH, acuérdese de cuando vea una TH junta, acuérdese que la pronunciación es sacar la lengua, si no la saca la lengua, no está pronunciando esos sonidos correctamente, ok, so vean acá, 30, right, 20, 30, ok, 30, then we have 40, 50, 60, 70, 80, 90,
¿Ok? A veces nos confundimos con el, por ejemplo, el 14 con el 40, el 15 con el 50, el 16 con el 60, ¿ok? En este caso, mire, del 19, del, bueno, del 13 al 19, termina con teen. Si es posible, usted exagérelo. 14, 15, 16, ok, y acá que serían los números enteros, 40, 50, 40, no llevan el team al final, right? 40, 50, 60, 70, 80, 90, ok, so para que no nos confundamos, porque a veces le decimos 60 al 16, 15 al 50. Y ahí es donde a veces se da la confusión. Then it says right here 100, right? So este sería ya el 100. 100, 100, 100, 100, ¿ok? Ya después, pues aquí sigue 101. Si usted quiere decir el end, lo podemos mencionar acá. Pero si usted no lo dice, usted me dice 101. Yo le entiendo y está correcto, ¿ok? No es obligación decir 100 and 1, 100 and 2, 100 and, no, ok, no es obligación. Usted puede decir solo 103, 104, 120, 120, and so on, ok. So, acá miren esta parte que dice, notice the word stressed. El stress es lo que nosotros en español conocemos como la entonación, ¿ok? Allá cuando le enseñaron algunas palabras, le enseñaban entonación, es decir, que la palabra lleva un énfasis en una sílaba. Ese es el stressed, ¿ok? La fuerza. Vean acá, por ejemplo, los que son de, miren, son los números que les digo que normalmente nos confundimos. Mire, ¿dónde lleva la fuerza de voz? 13 al final, y este lo lleva al inicio. 30, 30, aquí sería 14 al final, y este sería 40, 15, 50, 16, 60, ok. So vamos a ver, vamos a hacer una actividad y lo vamos a, bueno, lo vamos a dejar ahí la pantalla que vea usted. Pero le voy a preguntar cualquier número. Lo vamos a hacer facilito de momento hasta el 100. Del 0 al 100. Ok, después vamos a llegar al 500. Vamos a ver, yo le voy a decir un número y usted me va a decir el que sigue. Es decir, que como que vamos sumando uno. Ok, por ejemplo, si yo digo 99, usted me va a decir 100. Si yo digo 25, usted me va a decir 26. Si yo digo 10, so usted me va a decir 11. Me va a decir el siguiente número, ¿ok? So, let's see, Edson. Edson, 11. 12. 12, ok, nice, 12. Mauricio, let's see, 20. 20. Mm-hmm. 21, nice. Rosamela. Nice. Let's see, 16. 17. 17, nice. Chris y Alicet, 12. 13. ¿Cuál me dijo, perdón? 12, 12, 12, 1. Vamos a seguir practicando, vamos a ver. ¿Me escucha? Sí, Reina Margarita, 12. De 10 en 10, ¿verdad? No, le vamos sumando uno, no hemos llegado al 10 en 10 todavía. Okay. Serían 13. 30 después del 12. Ay, no. 13. Ya ven, esos números son los que nos confunden a veces, por eso están aquí, mire.
Acuérdese, del 13 al 19 la entonación va al final. Tin, tin, tin. Y los números enteros, 30, 40, 50, hasta llegar al 90, la entonación va al inicio. 30, 40, 50, 80, 90, ok. Nice. Vamos a ver, Karen, Stephanie. Let's see, 29. Kieran? 30. Okay, Terry. Lo voy a llevar allá a la escuelita. No tengo los niños del kinder. Ahí les estoy enseñando los números. Ok, por eso les digo, los números es algo fácil, pero si no lo practico, obviamente que no lo voy a conocer. Y porque aquí ya le están poniendo hasta el 100 y yo le voy a poner hasta el 1000. Ok, pero es importante que usted, aparte de pronunciarlos, identificarlos, los pueda escribir. Ok, si yo vengo ahorita y le digo, vaya, ponga ahí en el cuaderno los siguientes números en letras. Ya vamos a hacer la actividad si nos da el tiempo, ok. Usted tiene que ponerlo en letras, ok. Yo le digo, escriba 129 en letras, lo va a escribir usted. Bien, vamos a ver, tengan ahí papel y lápiz. Y me lo van a poner así, en la pantalla, rapidito. ¿Okay? Yo voy a decir un número y usted lo va a escribir en números, no en letras. Ahorita todavía en letras no hemos llegado. ¿Okay? En números, por ejemplo, yo digo one. Usted haga el one y me pone ahí en la pantalla el número que yo he dicho. ¿Okay? Y obviamente no puedo ver la pantalla de todos, pero más de alguno voy a ver si es correcto. Ok, hagan el número algo grande para que se vea. Vamos a ver, Rosa Mélida, si yo digo 10, haga ahí el número. Quiero hacer la prueba, a ver si se mira. Que se vea algo grandecito. Ah, vaya, ahí está. Háganlo con lápiz ahí para que no gasten páginas y puedan borrar. Bien, vamos a ver. Todos, vamos a escribir el número. Ya vamos a ir más de 100, ok. Vamos a más de 100. Vamos a ver. 199. Escriba 199. La clase de matemática. 199, Samuel, vamos a ver. Nice, Edson, ahí está. Ahí está Fernando, José Alberto. Ajá. Ahí está Samuel. Y los demás, Karen, Stephanie, Rosa Mélida, bien, ok. Enseñe, Crisia, ¿cuál me ha puesto usted, Crisia? Crisia ya se fue a los miles. Ya ando perdida. Ya se fue a los miles, ya ahí me puso 1199. Ya se fue a un... Es 199, ¿verdad? Ajá, 199, ahí está Mauricio poniéndolo en el chat, me está dando la copia. Ah, ok. 199. Thank you. El 100, vean ahí cómo se escribe, ok. Ahí está, aquí está, cómo va la escritura, ok. Mire, 100, ok, 100. Vamos a ver, me fui muy alto, vamos a poner uno más fácil, vamos a ver. Write the number... 13. 13. Voy a dejar de compartir para ver pantalla completa. Ajá, nice, Francisco, ahí está ya. Nice, Azulma, Reina, Karen, Fernando. Nice, and Marilu, Griselda. Ay, miren ahí, Griselda, se pone la letra, ¿ves? Así, nice, ok. Nice, ahí está Lourdes. Nice, ok. So, las letras usted tiene que
aprender a escribirlos también, o sea, esa sería tarea. Yo no le digo, mire, haga 1000 líneas, ¿verdad? Pues, si no hay tiempo, pero el número que le dé problema, el 3, el 30, el 15, el 50, que son los números que normalmente complican, haga una mini plana, ponga ahí unas 10 veces, ponga 13, 13, 13, 13, para que se le quede, que ese es el 13. Y 30, 30, 30, 30, el 30, ¿ok? Bien, vamos con un número más, ponga 87. Nice, Francisco, Lourdes, Rosa Melida, Marilu, Griselda, Fernando, Edson. Nice, nice, Zulma, Karen. Nice, okay, 87. Ahí veo en el chat también de Kevin and de Angelica. Nice, 87, okay. So, vamos nuevamente, vamos a ver la matemática. Ahora le va a sumar 2. Ya hicimos la tabla del 1. Vamos con la tabla del 2. El número que yo diga, usted le va a sumar 2. Si yo digo 10, usted me va a decir 12. Si yo digo, let's see, 20, usted me va a decir 22. Ok, usted le va a sumar 2 al número que yo voy a decir. Vamos a ver, Fanny, Marlene, if I say 26. 28. 28, nice. Angelica and Yamilet, if I say 32. Angélica, quedó ahí en shock. 24 sería. Ok, 22, 24. Let's see, vamos a ver a quién le preguntamos. Zulma, Marixa, if I say 51. 53, ok, 3, eso es una TH también, right? 3, 3, nice. José Alberto, vamos a ver, 99, 101, nice, 101, nice. Iris Yvette, 88, it is event 88. 2 más le va a sumar. 92. Sería 90, right? 88 es el 88, más 2. 90, ok, 90. 90, ok, 90. Esdras, vamos a ver, Esdras, uno facilito, le vamos a poner a Esdras, le vamos a poner el 67. Francisco Daniel. 144. Nice, okay, 144. Let's see. Vamos a ver. Rina, Margarita. Vamos a ver. 14. 14, 2, 14, sería 16, 16. Ah, ok, 16, ya hasta exagero el teen para que me entienda que son los números chiquitos, ok,
para que vean ahí la entonación, ¿ok? Bye. Vamos sumando tres, ya pasamos la tabla del 2, ya se graduaron, vamos con la del 3. Vamos a ver, le vamos a preguntar a José Alberto. Let's see, 99. 94. 3, le va sumando 3. 99. 103. Le va sumando 3. Más 3, es verdad. Más 3. 102. 102. Ahora, eso que apenas estamos en la suma. Cuando veamos a la resta, la multiplicación, la división, los polinomios, los binomios, la raíz cuadrada, la hipotenusa. Vamos a quedar como pi, ¿verdad? 3.1416. Ajá, quedar igual al pi. No, eso ya no, ya no llego a esos niveles de la matemática. Solo a la suma, resta, multiplicación y división. Bien, well, it's time is almost over. Vamos a validar la asistencia antes de retirarnos. En serio, practiquen los números. Miren, los números, yo no sé, los números ya están, o sea, yo no los puedo enseñar. Los números ya están, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es practicarlos. Hágase ahí una su media plana de cada número que a usted le cuesta. Hágalo, escríbalo, métaselo en la mente. Ah, este es el 13, este es el 15. ¿Ya? Teacher, una consulta. Diga. Yo sé que en mi caso, yo tengo mucha, bueno, a mí no me cuesta aprenderme las palabras. A mí se me quedan bien rápido. El problema es que a mí me cuesta pronunciarlo. Entonces, hace unos días yo me puse a escuchar en YouTube, pero, o sea, aparecen, incluso en YouTube aparecen hasta cómo hacer esto que nos explicaba, que muchas palabras son con la lengua entre labios. Entonces, pero aún así siento que me cuesta. Entonces, ¿cómo poder manejar eso de... la pronunciación? De la pronunciación. Sí, vale. Miren, es que lo que es la pronunciación definitivamente es quizás una de las habilidades que más le cuestan a la mayoría. O sea, aquí lo que usted tiene que hacer es hablar, no hay otra. Hablar, hablar, y aunque usted diga, ay, es que yo lo pronuncié mal, pero así lo va a lograr. Hay una aplicación que es bien chistosa, no pesa nada, no le ocupa mucho espacio en el teléfono, es de un periquito Duolingo, no sé si ya la han escuchado. Mire, ese periquito le puede enseñar a usted hasta hablar chino japonés. Entonces usted, señor, la puede descargar, dígame. Fíjese que yo descargué esa aplicación, pero fíjese que al inicio es bien divertida, porque si usted se equivoca le tira el error, ¿verdad? Pero fíjese que eso se usa solo con datos, porque si usted no tiene datos, la aplicación no le abre. No, sí, es. Por eso yo la eliminé. Ajá, y, eso, es y ahí decía internet. Que no, que se, ajá, es con internet. Y yo pensé que era así, pues, cuando no tenía datos, pero es con internet. Tiene que y estar, es bastante buena, porque yo la tenía. Sí, tiene buena. Que estar con internet, pero si tienen acceso a internet, aunque no todo el tiempo, pero si logran conectarse, ahí puede avanzar un par de lecciones. Es Duolingo, es un sí. Periquito verde, la aplicación, sí, usted va a la Play Store o la App Store y ahí usted va a aprender desde lo más básico. ¿Por qué les digo? Porque esa tiene ejercicios donde usted va a hablar y sí. El pajarito le escucha y el pajarito le dice, no, y ahí va a practicar Mélida la pronunciación hasta que el pajarito le diga que usted lo ha dicho bien y le da el pase al siguiente módulo. Entonces, ahí usted puede aprender. Ahí la está mostrando Esdras. Miren, ahí está el pajarito. Miren, ahí le está saludando. ¿Eh? Ese es. Entonces, ahí mándeles el link, Esdras. Ah, ya lo tiene. Bye. Entonces, ahí para los demás, si alguien no lo tiene,
lo pueden descargar y allí vayan desde el básico, el nivel 1, hasta que llegue al nivel avanzado. Bien, tengo que validar la asistencia. Rápidamente voy a mencionar nada más a los que no me contestaron al inicio. Vamos a ver. Daniel Jeremías. Fanny Marlene. Present, teacher. Thank you. María Magdalena. Bien, nada más los que ya tienen asistencia, ahí está. So tomorrow it's our Friday, es jueves, pero es nuestro viernesito. Así es que no faltemos. Teacher, una pregunta rápida. Dígame, José. Yo estoy en la lección de la ropa, lo que estamos usando actualmente. Hay una interrogante que yo ya le coloqué todas las opciones posibles que pienso, donde dice, is Bruce wearing a light green jacket? Ya le coloqué que en el caso si es un él, le coloqué, yes, he is. No me la aceptó. Si es un ella, también ya lo probé con, yes, she is. Ya lo coloqué de forma negativa también y sigue dando que no. Entonces sí me ha quedado bastante la... Si gusta, José, mándamelo al... Yo también tenía ese problema y no le puse la coma después del yes, sin la coma. Ok, sí. Inténtelo y si no, José Alberto, mándemelo en mensaje privado, el número del ejercicio, y yo le mando ahí más o menos cómo lo puede hacer. Sí, perfecto. O sea que por la falta de las comas. No da, ¿verdad? No, a veces no da error. Y los otros él lo acepta, pero los primeros no. Okay. Muchas gracias. Nice. So, thank you and I hope to see you tomorrow, okay? Bye-bye. Good night. Zulma, Marixa. Good night, teacher. Sí, solo quería pedirle un favor, si me podría mandar de nuevo la forma de aprendizaje. Creo que alguien activó el audio ahí. ¿El qué es lo que necesita, Zulma? Si me pueden mandar el link. Plataforma de aprendizaje. El link para la plataforma. Vaya. El link de Duolingo creo que quiere el teacher. El de la aplicación. Está en mute, Zulma. Está en silencio, Zulma. Bien, si es el link de la aplicación, ahí creo que ya lo mandaron. No sé. No, es de la plataforma, teacher. Es que WhatsApp se me desinstaló ayer, entonces se me borró todo. Y para ingresar en la computadora me cuesta. Vaya, mándeme un mensajito ahí para acordarme. Mándeme, escríbame usted y me dice, póngame el link y yo se lo mando. Bueno, gracias. Bueno, bye bye. Bye, good night. Good night.